Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Ya estamos comenzando el programa del día martes. Esperemos que lo hayan pasado muy bien durante este 18. Hayan tomado, comido, lo hayan pasado realmente bien. Así que esperemos, chiquillos, en serio, que la hayan pasado magníficamente, celebrando. Y si no pudieron, no importa. Hay que estar en familia muchas veces, pasarlo bien, disfrutar la compañía del uno y del otro, que de repente es más importante que estar malgastando el dinero en cosas que no valen la pena o que se van a fumar. Aunque muchos pueden decir, no, oh, es que es increíble, uno la pasa increíble, son cosas que no volverán. Pero hay otra cosa de repente mucho más importante en este minuto, que están las vacas flacas en todo general. Así que ya estamos comenzando, amigos míos. En esta oportunidad, lamentablemente, voy a estar solito. No es que yo sí le haya dado miedo, sino que me llamó ahora, pasado las 18:30 horas, para hacerme saber que lamentablemente hubo un corte eléctrico donde ella vive y alcanzaba de llamar a LG, quienes no han respondido para nada, ni siquiera el teléfono ni un mensaje. Nosotros averiguamos hace poco que simplemente ellos trabajan hasta las 18 horas y ya mañana en horario normal estarían atendiendo a todo el público. A vivir por haber, si tiene una emergencia, estos tipos no importa un carajo. Así de bien estamos. Pero bueno, no nos echamos a morir, ya estamos aquí arriba de este vehículo llamado Mundo Viñeta, más allá del manga de los superhéroes, pero comenzar este programa dedicado al señor Chris Barker. Pero antes que nada, vamos a mencionar varias cosas, amigos míos. Anisonora Festival se nos viene ahora el 19 de octubre, donde van a tener varios intérpretes originales de Pokémon, entre ellos Jade y Rodrigo Sea, Antares Anime, Canto, Los Fabulosos Casi Adolescentes. Así que ya lo saben, todo esto va a ser en el Teatro Cariola. Así que, amigos míos, prepárense, que esto se viene con todo. Esto puedes comprar a través de Tickets Plus, tus invitaciones para que ustedes puedan asistir a este evento. Nosotros vamos a estar justamente dentro de estas actividades. Vamos a estar participando, que nos invitaron, así que vamos a estar cubriendo y seguramente les vamos a traer más de una sorpresa. Y el lunes justamente vamos con el organizador de todo esto, quien es Aarón Rubilar, para que conversemos de qué se va a tratar este Anisonora Festival. Como les digo, este 19 de octubre, así que estén atentos, chiquillos. Y recuerden, como siempre, AE Barbería, de nuestro amigo Ángel Esquerra, AE Barbería. Directamente lo puedes contactar al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir a través de su Instagram AE Barbería. Especialidad TEA y tercera edad. Y si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema, concerta una cita con él y él directamente irá a visitarte a tu casa. Así que ya lo sabes, o al revés, si tú quieres visitarlo en su local comercial, haces una previa citación al mismo número, al más 569-7938-2377, y puedes seguir a Ángel a través de su Instagram, AE Barbería. Y recuerden, tenemos concurso, una vida encantadora. Gana este ejemplar de Alicia Fenix, solo debes compartir este aviso en tus redes, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? Eso es bastante fácil. Ojo, está el segundo conversatorio de escritoras de ciencia ficción también en nuestro canal de YouTube, así que no te vayas a confundir, es en el primer conversatorio, así que ya lo sabes. Y también, amigos míos, recuerden que seguimos con los conversatorios de LDP Magazine este jueves 26 a las 18:30 horas con nosotros los CELNAC, ya lo sabes, donde tendremos a Carlos Reyes y a Rodrigo Elgueta presentes hablando y presentando su última obra publicada, Nosotros los CELNAC. Así que ya lo sabes, esto va a ser en la Biblioteca Municipal de Providencia 1590. Así que todos invitados a estos conversatorios de LDP Magazine 2024. Nosotros, CERNAC, va a ser una de las actividades que vamos a cerrar este mes de la patria con este fabuloso
trabajo tanto de Elgueta como de Reyes. Totalmente recomendable. Eso, amigos míos. Ya, y para comenzar este programa de hoy, les vamos a recordar también que va a estar en la parte inferior de abajo. Si tú tienes un emprendimiento, alguna idea, algo que quieras presentar en LDP Magazine o en Mundo Viñeta, contáctanos y estamos con las puertas totalmente abiertas para ustedes. Así que ya lo saben, amigos míos. Y vamos a comenzar ya a introducirnos al mundo del Barker Verso. Así que vamos viendo todo esto que vamos a ir presentando para ustedes. Así que dejen correr esto un poquito al lado porque una de esas ustedes me están hablando y no los voy a poder ver porque como ahora estoy solito, así que vamos a hacer todo lo humanamente posible para que este programa sea lo más entretenido y de thriller posible para ustedes. Ya tenemos aquí algunas conexiones. Tom Zeta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tom. Un gusto que estés por acá. Les recuerdo, amigos míos, que este programa posteriormente se sube a nuestro canal de YouTube por diferido. Así que eso. Tom, un gusto. Todos los que tengan preguntas, quieran participar de este programa, todos sean muy, 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 muy bienvenidos. Ya. Vamos a comenzar, amigos míos, con esta introducción al mundo de Clive Barker, el mundo de la historieta. Entonces, vamos viendo. A ver, cuando hablamos de Clive Barker es escritor británico, ¿ya? Él estudió inglés y filosofía en la Universidad de Liverpool. Su padre directamente era Leonard Barker. Director de personal de una industria, mientras que su madre, era Joan Reville, que era simplemente una funcionaria de escuela. Un hecho fortuito como la caída y la muerte en paracaídas de Leo Valentin durante una demostración aérea en Liverpool marcaría a un joven Clive de solo 4 años de edad, quien tiempo más tarde usaría a Valentin en más de una de sus obras. Esto es una cosa bastante interesante, ver cómo muchas cosas nos marcan desde la infancia y terminamos directamente hablando de todas estas cosas en nuestras obras, en nuestros escritos. De cierta manera, es una manera de exorcizarse de las cosas que están pasando. Bueno, ¿existe algo que le apasiona realmente a este caballero? Desde pequeño son las historietas. ¿Ah? Así queda de manifiesto en una entrevista para la revista Fangoria, donde él dice lo siguiente. Lo voy a leer textual para que no tengamos problemas. Diga, oh, está tergiversando las palabras de Barker. No, estas son sus palabras. Dice, lo maravilloso del cómic es que el lector puede disfrutar de todo lo que el dibujante sea capaz de meter en la página. No es como en el cine, donde simplemente vives bajo la amenaza del reloj que hace tic-tac y dice, este plano es imposible, o peor aún, sometido al contador que dice, ¿cómo se te ocurre gastar otro dólar? Voy a estallar. En el cómic, los efectos especiales son baratos y como consecuencia, la dosis de imaginación que puedes aportar queda muy, muy expandida. Eso es su opinión de Clive Barker directamente al mundo del cómic. Investigando, viendo todo lo que este caballero ha dicho y hablado a través de los tiempos, me da la impresión que hubiera sido muy feliz dedicándose directamente al mundo de la historieta. Pero es un artista plástico totalmente múltiple, literato, director de cine, pintor, guionista, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Barker las ha hecho todas y es una persona que podríamos decir ya no le falta prácticamente nada por hacer y es totalmente feliz. Y como les digo, este chiquillo nació en Liverpool, en Birchvale, Inglaterra, un 5 de octubre de 1952. Tengamos ese datito también ahí presente, ¿ya? ¿Cómo Barker llega al mundo de la historieta? Para allá vamos, ¿ah? Mire, el primer acercamiento que él tiene directamente es con la industria del cómic gracias al editor de Archie Goldwyn, ¿ya? Y Dan G. Chester, directamente de Epic Comics. ¿Ah? A esto se le interesa el terror y querían hacer algún título al respecto. Además, sabían que el interés que tenía el escritor de entrar al mundo de la historieta. A ver, tengámonos aquí un minuto. Archie Goldwyn, archimente conocido en el mundo de la historieta,
un pilar de la industria, y este caballero, Dan, son los que van a dar este pie inicial en la publicación para adultos de Marvel Comics, la línea adulta de Marvel Comics, que es Epic Comics. Con el tiempo, después aparecería por parte de DC Comics Vértigo, ¿ya? Que prácticamente es un calco. ¿De dónde nace esta idea de Epic Comics? Epic Comics nace como una revista por allá en los años 79, 80, si la memoria no me está fallando, chiquillo, donde prácticamente es una copia de Metal Hulán o Heavy Metal, pero traducida a un lenguaje mucho más norteamericano. La idea de Marvel era llegar a otro público distinto, crear algo más espectacular, ganar un público distinto, y así lo hizo. Lamentablemente, Epic Comics, con el paso del tiempo, murió el formato gigante de esta revista, que era igual de grande que una Heavy Metal o una Metal Hulán, en un formato grandote, tamaño casi álbum europeo. Y finalmente lo que vamos viendo acá es que evoluciona este formato muy, muy pequeño, que es este que tengo acá, que es un Prestige, donde ustedes lo pueden ver acá, que es este, que es el mismo Hellraiser que todos ustedes estamos viendo y conociendo y hablando en este minuto. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Prestige? A ver, nos vamos a detener aquí un poquito. El Prestige, por lo general, ahí tengo las dos versiones, la tanto en español como en inglés. Estas, directamente, su formato es igual que el comic book tradicional, pero está impreso en un papel cuché. Un papel cuché, hay que remover un papel cuché. Los textos y las técnicas artísticas son más ricas a la hora de desarrollarse, tratando de imitar lo que hacían los europeos, en cierta manera, aunque ellos lo nieguen, y empieza a nacer este tipo de historietas que son mucho más adultas, como vuelvo a reiterar en el punto, y su formato también es totalmente distinto. Esto ustedes no lo van a encontrar directamente en kiosco, esto es especialmente para librería. Lo malo de estas versiones, por ejemplo, esta de Forum Española, que este es el número uno de Hellraiser original, se despegan todas las hojas. Muy mal el trabajo de compaginación del producto. Versus la versión norteamericana. Miren esa portada con esa lámina que brilla con colores metálicos, que es preciosa. Que es totalmente un poquito más delgado el cuché, pero mucho mejor su empaste. Así que tengan en cuenta eso a la hora de enfrentar. Sí, es bastante difícil, Tom, como tú dices. Sí, dice que es bastante difícil encontrar esta edición que tiene. Sí, yo la compré en su tiempo, de los años 90, cuando llegaron acá a Chile, en una librería pequeñita que estaba en Providencia, que las traía. Y la de Ford también las compré acá, si no me equivoco, en una de las librerías de Providencia, que las trajeron, que eran por catálogo, o se la compré a la Crazy Alcohol, no sé, pero algo por ahí las compré, así que es bastante interesante. Ya, nos salgamos del tema, chiquillos, y volvamos, y gracias, Tom, por estar participando. Si tienes preguntas, lo que sea, habla con toda confianza, así que no hay problema en ese sentido. Ya, volvamos a la presentación que teníamos por acá, donde a ver si eso, no está muy chiquitita, la vamos a agrandar un poco más. Ahí sí, para que puedan verla mucho mejor. Ya. Entonces, continuemos. Entonces, gracias a estos dos caballeros, que empiezan a explicarle en un buen chileno la guía a Mr. Barker para que él entre al mundo de la historieta, cosa que él quería. Por entonces, Clive Barker, en 1987, se lanza al agua como director de cine una producción británica, porque él es británico, que se estrenó justamente un 10 de septiembre de 1987, o sea, estamos dentro del mes aniversario de Hellraiser, valga las coincidencias de la vida, chiquillos.
Basado en su novela corta Hellbound, la que estamos viendo justamente al extremo izquierdo de la pantalla, que está a la portada del libro en inglés, que es Hellbound Heart, ¿ya? Directamente él escribe y dirige este film tomando como base esta novela corta que yo recuerdo que después de muchos años me la conseguí, pero por último en digital, porque no la encontré física, y la pude leer, y es una historia pequeña, corta, que no tiene más de 100 páginas, que prácticamente podría estar dentro de un compilado de otras obras de Parker, más que un libro como tal, ¿ya? Entonces, ¿eh? La trama de Hellraiser explota en cierta manera el sadomasoquismo, el dolor, el placer, donde los protagonistas de la historia son constantemente sometidos al temor y la tentación de ir más allá de los placeres de la carne. Eso es lo que buscan estas personas. Inclusive el título original de la obra se llama Los sadomasoquistas del infierno o algo por ahí, y con el tiempo se la cambiaron a Hellbound Heart, que fue el nombre que todos lo conocemos, la novela. Al poco tiempo de ser estrenada esta obra, chiquillo, directamente se transforma en una pieza totalmente de culto, convirtiendo a su protagonista, Pinhead, en un ícono del cine de terror. Anecdóticamente, les puedo comentar que acá en Chile se dio esta película en cine, yo la vi en el cine Windsor, con una polola que yo tuve, o novia, como ustedes quieran decirle. Ella era menor que yo, 3 años. Entonces, esta película, si mal no recuerdo, era para mayores de 21 años. Entonces, yo no tenía ningún problema, ya le faltaban 2 como para cumplir su mayoría de edad en ese entonces. Y fuimos al cine, habíamos hecho una apuesta porque a ella le gustaba el cine de terror y no conocía este tipo de cine. Y pagamos la entrada, en boletería nos miraron medio raro, pero nos dejaron pasar, pero el pick para poder entrar era en la boletería. Por suerte, había un oriental peleando directamente con la persona en la puerta a quien le decía de que él era mayor de edad, que su carnet así lo decía. Y el portero simplemente decía, yo no entiendo, no leo esto, no sé lo que dice acá, y no te puedo creer que tú seas mayor de edad. Pasamos los boletos, pasamos a ver la película, ni siquiera la miraron a ella que tenía cara de bebé, de bien niñita, no representaba la edad que tenía realmente. Pero bueno, esa fue una anécdota donde realmente vimos esta película acá en Chile. A ver quién llegó por acá. Tom nos dice, la primera película que vi de Hellraiser fue la 4, en la que actuaba Valentina Vargas. Sí, nuestra compatriota trabajó justamente ahí, Valentina Vargas, haciendo un papel de Cenobites o Cenobitas, como ustedes quieran decir. Tarea para la casa, amigos míos. ¿Los Cenobitas existen o no existen? Pregunta. ¿Ah? Vamos a hacer esa pregunta y vamos a ver cómo nos arreglamos después. Sí. Hola, buenas tardes, José. Un gusto que estés por acá, José. Un abrazo. Ya. Vamos a hacer esta pregunta, como les digo, a todos los amigos. ¿Existen o no existen los cenobitas? Así, los cenobites. Allá. Así que, pero bueno, ya sigamos con esta historia. Entonces, como ya se transformó en todo un fenómeno Hellraiser, y que irónicamente Barker no pensaba realmente que fuera a transformarse en todo un éxito comercial de una película de culto como es hoy en día, y él se dio todos los derechos a New Line Cinema, porque su intención simplemente era recaudar dinero para hacer otra película, ¿ya? Después del éxito que tuvo Hellraiser, se quería cortar las venas, que justamente parte del equipo de producción que había trabajado en esto, y se les da a ellos el poder de las próximas continuaciones de Hellraiser, que consiguen que Barker siga simplemente dentro de estas películas como consultor creativo. O sea, consultor creativo en cine es que pesa menos que paquete de cabrita y no tiene mucha influencia lo que él diga o haga. Así que ya saben esa pequeña anécdota de Hellraiser. A ver, entonces aparecen los spin-offs de Hellraiser.
Entre los años 1989 y 1922 se publicarían 20 números con relatos cortos de Hellraiser, que se alejarían de la novela y la película, porque aquí desfilarían diferentes escritores, dibujantes, estilos y formas pictóricas, todo bajo la atenta supervisión del propio Clive Barker. Esa es la gracia, por lo menos, de que tenemos, como les dije, estas historias que son muy interesantes, algunas un poquito más flojas. Hay unos trabajos maravillosos, pictóricos, que son verdaderas joyas. En cambio, otros son un poquito más modestos, pero por lo menos cumplen la función para lo que están hechas, ¿ya? Entonces, aquí ya aparece toda esta historia de Hellraiser, ¿ya? Se publican 4 números que se expanden la mitología creada por el autor en Clive Barker, Book of the Damned, a Hellraiser Company. Esto es entre el año 1991 a 1993, ¿ya? En cierta manera, en estos compilados, los que nosotros vamos a ver, en cierta manera, es un guiño, en cierta manera, a lo que van a ir apareciendo algunos relatos dentro de lo que son denominados los libros de sangre, que están acá. Entonces, en cierta manera, es un cierto vistazo, una manera muy solapada de enfrentar las historias de Barker y trasladadas al mundo de la historieta, que posteriormente van a estar mucho mejor y más completas. Entonces, de esta manera, el mundo de Clive Barker cada vez es más grande y empieza a haber distintos tipos de historias. Lamentablemente, gracias al éxito que va teniendo la historia, va a empezar a decaer la calidad de trabajo en las próximas entregas. Esta es bastante interesante. Ahí tienen parte de una viñeta doble, de este cómic que se llama Hellraiser vs. Nightbreed Jinga, donde los cenobitas van tras Hibat, el némesis de los sobrevivientes de Nightbreed, otra obra directamente de Mr. Clive Barker. Es bastante interesante cómo se hace antes que empiece a aparecer ya lo que vamos a conocer como Nightbreed un poquito más adelante. Un trabajo exquisito, una verdadera joya, como ustedes están viendo en este minuto. Increíble el trabajo que lo eleva a una categoría mucho más alta. Ya lo hemos dicho, la historieta es, aparte de un medio de comunicación y de entretención, puede tener una doble lectura. Y acá lo tenemos a nivel artístico y pictórico. Una cosa, pero muy, muy, muy buena. Así que no dejen de verla y observarla, ¿ya? Recién en el año 1992 se adaptan los dos filmes, en cierta manera, más conocidos, más populares de Barker, que es Hellraiser 1 y Hellraiser 2, ¿ya? Perdón, Hellraiser 3, aunque realmente tendría que haber sido el 2, porque es bastante bueno el 2. No sé ustedes, pero yo creo que a partir del número, de la cinta número 3, ya como que pierde el norte y empieza a bajar en categoría, en buena historia. Cada vez son más pobres las películas a partir del 4 para adelante, que pucha, es una pena. Ya lo hemos dicho otras veces acá, cuando hemos hecho en LDP programas sobre cine, que a los productores lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, y si pueden hacer películas de bajo presupuesto, de un costo muy barato, a los tipos no les importa un comino, cuando se llama entregar un buen producto de calidad, y esto se empieza a mermar en cada vez más malas lo que son las Hellraiser cuando van evolucionando. Pero bueno, como les digo, estas son las dos adaptaciones oficiales que aparecen en el año 82. De Hellraiser, la primera, la original, y directamente de Hellraiser 3, el infierno en la tierra. Acá estamos viendo algunas viñetas que, a diferencia de lo que ya habíamos visto anteriormente, es un poco más bajo de calidad,
pero igual por lo menos cumple su cometido de entretener. Ya en 1992 aparecen dos especiales, que es Hellraiser Summer Special y Hellraiser Holiday Special. Ya entonces acá empezamos a ver también lo mismo, uno más producido que el otro, y el segundo que estamos viendo, esta versión de Navidad, en cierta manera está intentando agarrarse del éxito de personajes como Lobo, que ya estaban siendo muy populares por parte de DC Comics, y el estilo de... se me olvidó el nombre de este minuto del dibujante. Simon Beasley, ahí está. Me iba a matar Beasley, sí. Un dibujo bastante casi underground lo que hace Beasley en su trabajo. Entonces, ya como digo, empieza a ver como una a decaer por parte de Epic este tipo de trabajo, ¿ya? Y empiezan ya algunos a aparecer directamente con el sello de Marvel más adelante. Entre el año 1993 y 94, el sacerdote supremo y su protagonista de estos filmes tendrá su propia serie de cómics de apenas 6 números, ¿ah? Que se llama Cliff Barker Pinheads, ¿ya? Entonces ya empezamos a ver que es un dibujo más comercial, más rápido de producir que los pictóricos, que por lo menos eso tomaban relativamente mucho más tiempo en su producción. De esta manera, aunque toma las historias o lo medular de la obra de Barker, son bastante flojitas, así que ya está, ya no es tan un público tan adulto esto, ya es como un público más adolescente que busca una entretención más liviana. En el 93 aparece esta versión de Pinhead versus Marchand Lab, una extraña cruza de dos números donde Pinhead participa con Marchand Lab, un personaje creado por Pat Millett y Kevin O'Neill, una suerte de parodia del género superhéroe rayando en lo violento. Ya vuelvo a reiterar, Lobo por un lado en DC Comics está marcando la pauta y muchos intentan de seguirlo, cosa que en lo personal yo encuentro que no es necesario en el mundo, por lo menos del mundo de Cliff Barker, caer a ese nivel, porque es una cosa totalmente distinta. Pero bueno, los conceptos comerciales, ideas, de la forma de tratar, de cierta manera, de llegar a la industria y vender el producto, es lo que tenemos nosotros acá, que nos está rayando. Sí, chicos, no, es que hay un problemita a nivel, estos días de conectividad se ha estado cayendo, así que no se preocupen, aquí vamos de nuevo y vamos a subir la presentación para que ustedes estén más tranquilos, así que eso, a ver, tranquilos, seguramente se nos va a caer un par de veces durante la transmisión, pero esperemos que esto no se repita. Acá vamos, compartir pantalla.
Sí, estamos tratando de... A ver. Hay un problema con la pantalla que no me está leyendo. A ver, esperen un momentito. Compartir pantalla. No se está viendo. A ver, la vamos a quitar y la vamos a reiniciar la pantalla, chiquillos, porque... Cancelar. Cancelar y cancelar. Ya, vamos a subirla de nuevo, chiquillos. No se preocupen. Ahora sí. Ya. Listo. Ya, chiquillos. Ahí estamos. Bien. Entonces, como les digo, podemos encontrar estas viñetas directamente dibujadas en algunos sitios web donde se están en subasta. Vemos estas páginas de Jim Nolan. Muy, muy bueno el trabajo. Totalmente recomendable, amigos míos, su trabajo. Lamentablemente lo mata el color, porque yo no quise colocar planchas en color para que ustedes las vieran, porque en blanco, negro se lucen. El color pierde bastante, así que eso. Ya, vamos viendo. Aparece una revista ya en 1994, que tuvo solo tres números, compuestas de entrevistas y artículos de historieta, ya, este ya, si se fijan, lleva el logo directamente de Marvel Magazine, en Clive Barker, Helbrecht, ya, donde vamos a encontrar entrevistas, artículos, historietas, todo relacionado con el mundo de Clive Barker y el terror. Lamentablemente no llegó a buen puerto y quedó esto a mitad de camino. Así que pucha, una pena, pero por lo menos acá están viendo parte de esta publicación de estos tres números que salieron a la venta. Si no me equivoco, vi uno de estos números justamente en Providencia hace años, décadas atrás, para que sea exacto, donde vendían publicaciones en inglés. Y de ahí nunca más la volví a ver. Pero bueno, sigamos. Aparece un número único en 1994 que nos muestra como tres almas torturadas en los laberintos del Leviatán se preparan para comenzar una guerra personal contra el infierno. Aquí encontraremos a un ateo, una monja y un cura como protagonista de esta historia, que es bastante interesante, ¿eh? Así que totalmente, esta sí que es más recomendable por la temática que va avanzando y tocando. También su estilo de dibujo es bastante interesante y su propuesta narrativa también. Así que totalmente recomendable, amigos míos, si les interesa ver esta cosa. ¿Ya? Después del fracaso del filme Nightbreak, estrenada en 1990, basada en la novela Cabal del propio Barker, quien escribió y dirigió la cinta. Según él, su fracaso se debió a una serie de incidentes, como una constante intervención de los productores en el guión, mientras los ejecutivos se tiraban los cabellos preguntándose cómo vendían un producto donde los monstruos eran los buenos y los humanos los malos. Irónicamente, el film fue postulado a varios premios internacionales, mientras la idea original de Barker se convertiría en una trilogía que se esfumaría. Lamentablemente, estos chiquillos no llegaría a buen puerto. Bueno, Cabal, yo tuve la oportunidad de leer la novela, me la prestaron en los años 90 y seamos bien francos, chiquillos. Bien malita, bien malita. Barker, por lo mucho que me guste Barker, como escribe, él es rey directamente en historias cortas. En largas, como que se empieza a empantanar solito, y eso es lo que pasa con el Cabal, que no llega a muy buen puerto, lamentablemente. No sé si ustedes la han leído, me pueden hacer comentarios, chiquillos. Así que, pero bueno, ya. Sigamos acá con esto. Entonces, Epic Comics. Nuevamente, ya en un formato comic book normal, ya no es un prestigio, no es nada de eso, empieza a publicar. Ay, yo tengo algunos números
de uy, se me olvidó traerlo para mostrárselo, pero bueno, ya. El Big Comic, como le digo, ya en los 90 adapta Night Break directamente a historieta. Solo vamos a ver 4 números, que correría de mejor suerte que el filme. La editorial tomaría como base el guion original escrito por Parker para el cine. A ver, aunque la película está basada, perdón, el cómic está basada en la película y es prácticamente una adaptación al mundo de las viñetas en 4 números, no es hasta el número 5 o 6 que se sigue respetando el universo de Barker escrito tanto en la novela para empezar a correr ya con colores propios y olvidarse directamente lo que Barker estaba haciendo y cobra vida propia la historia alejándose de lo que era realmente. ¿Ya? La editorial Boom Studios publicaría entre el año 2014 y 2015 una colección de 12 números donde se narra el origen de los personajes. Ya esto acá con una injerencia mucho más grande por parte de Cliff Barker, quien está supervisando todo el proyecto. Es bastante interesante, yo alcancé a leer un par de números, recomendable, para saber más o menos el origen de cada uno de estos personajes que vamos a ir viendo creciendo a medida que el libro y la película van avanzando. Las portadas son hermosísimas, preciosas, ¿eh? Que de repente uno dice, pucha, podría ser igual por dentro, pero no llegan a esa calidad estética que tienen las primeras Hellraiser. Es un dibujo comercial, pero por lo menos se esmeran un poquito en presentar un buen trabajo, tanto de dibujo, color. Así que totalmente recomendable para la gente que son amantes de Nightbreak. Bueno, Weaver War. Esta es una novela fantástica publicada en el año 1987, escrita por Barker, y se convirtió en cierta manera en una serie de 3 números en cómic a partir de 1991 por parte de Epic Comics. ¿Ya? Esta estaba escrita por el señor Eric Salzgamber y dibujada por Mike Manglane. Así que es bastante interesante este trabajo. Hay unas páginas muy interesantes. Dice, wow, qué buen trabajo de desarrollo, de narrativa. Y en cambio hay otras que son bastante flojitas, que simplemente son para cumplir. Bueno, sabemos que en el cómic norteamericano hay plazos que cumplir dentro de la industria, que uno no se puede volver loco dibujando y haciendo increíbles maravillas, a no ser que sean producciones que salgan de un lado, de un año para otro. Así que, pero bueno, este es bastante interesante como propuesta, así que no dejen de verlo, ¿ya? Durante un almuerzo, Cliff Barker conversa con Marvel Comics directamente para ofrecerle su propio universo de superhéroes, ya alejándonos del terror y todo lo que estamos viendo de adaptaciones de libros, de películas, lo que sea, ¿ya? Y nace lo que se conoce como el Barkerverse, de esta manera, ¿ya? Los editores y directores de cómics que estaban en esta reunión eran Tom DeFalco, ¿ya? Que lo vemos acá, parte superior de arriba, tenemos a Marcus McLaurin, Carl Potter abajo y Mick Hobson, ¿ya? A ellos les encantó la idea de que naciera este Barker Best, que originalmente sería 4 títulos en un ciclo de 10 mundos. Esa era la manera en que esto se pretendía plantear y que saliera adelante. Así que nace la línea Razorline, o línea raza, ¿ya? Que no se topará, ni intervendrá, ni siquiera, ni por si acaso, con el universo normal de superhéroes de Marvel. Va a correr por su cuenta, con bríos propios. Cada concepto e idea estaba planificada previamente por Barker, que serviría a los guionistas como base. Razorline se dividía en 4 títulos y estuvo en kiosco entre el año 1993 y 1985. Y si no me equivoco, ahora pensando después que preparé esto de material, parece que tengo este número también allá guardado en alguna parte de mi estudio. Bueno, lo primero que empieza a aparecer es
ElectroKid, ¿ya? Escrito por James Robinson para ser continuado por Larry Wachowski, uno de los directores de Matrix, que hoy en día es conocida como Lana Wachowski, ¿ah? Y encargado de los lápices estaba nada menos que Steve Stonebrax, ¿ya? También es un dibujo más grotesco. Hay que recordar que empieza a haber una evolución en el cómic norteamericano a partir de los años 90 para adelante, donde ya no va a estar un dibujo tan realista y clásico como era, y empiezan a buscar, a explorar otras formas distintas de poder llegar al público, tratando de no salirse tanto de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, pero en cierta manera empieza a desarrollarse otro estilo, como la Merimanga, por parte de varias editoriales por ahí, pero por lo menos acá se mantiene más o menos firme en su idea. Echo Kid es una historia interesante para adolescentes, pero no sé qué me dicen ustedes, pero honestamente yo no la valoraría más allá más que una cosa curiosa hecha en su minuto dentro de la línea de tiempo del mundo de la historieta. Igual que este, que Hokun in Hits, ya, escrito por Frank Lowsett con guiones de Anthony Williams, ya. También, como les digo, empezamos a ver estas cruzas de dibujos medio raros que empiezan a aparecer. Y supuestamente está dirigido a un público más juvenil por ese entonces, y que trata de ofrecer algo distinto a lo que estábamos acostumbrados con Barker en el mundo de las viñetas, seguramente para desmarcar una cosa de otra. Hyper Kid, ¿ya? Escrita por Fred Burger y dibujada por Paris Cooling, ¿ya? Esta también ya más cercana a lo que se estaba haciendo ya por los años 90 directamente, como lo que empezó a hacer Jim Lee, Rob Liefen y otros dibujantes que empiezan a aparecer en la escena gringa de superhéroes. Entonces, este corte de dibujo es mucho más moderno, por lo menos, que lo que hemos visto hasta el minuto, ofreciéndonos algo totalmente diferente. Y cerramos con Sam Cinder, ¿ah? Esta estaba escrita por Elaine Lee, Mac Douglas en las viñetas, y no hay que confundir este último título con la película para televisión del mismo nombre, del mismo Baker, ¿ah? El grafismo de este cómic es más cercano a lo escrito por el autor. Aquí tenemos un hombre torturado por sus propios miedos y temores. Su alma fue invadida por un ángel y un demonio, simultáneamente quienes lo llevan a una bipolaridad extrema de maldad o de bondad. Esto nos podría recordar más o menos a esos dibujos animados antiguos que veíamos, que aparecía el ángel bueno y el ángel malo aconsejando al personaje en sus fechorías o en sus andanzas. Es más o menos como la idea más o menos de todo esto. Bueno, Primal, Danji Chester, ya quien era el causante y en que le había dado el visto bueno a Clive Barker para el proyecto de Epic Comic, y convence a Barker que se vaya con ellos, él emprende su carrera por su cuenta. Ambos vuelan a Los Ángeles, tanto Barker como Dan, ¿eh?, para reunirse en 1989, fue más cómico que esta reunión fue en un café de un aeropuerto, ya más informal no podía hacer la reunión. Él tenía una idea bastante interesante, Baker, en su mente, una miniserie de cuatro números llamado Primal, que vio la luz recién en 1992, como les digo. Y el propio Clip dibujó y esbozó muchas de las ideas que finalmente fueran ilustradas por John Van Fett. Hay que recordar que también es un artista visual íntegro, Barker. Barker es el responsable del diseño directamente de los Cenobitas, por ejemplo, en Hellraiser, o muchas de las criaturas que nosotros vimos en Nightbreak, ¿eh? El mismo se da el trabajo de dibujarlas, ¿ya? Así que este es bastante interesante, este trabajo de cuatro números, y por lo menos volvemos ya
a lo que habíamos visto, que era un poquito más elevado en los Hellraiser a nivel artístico. Ah, así que Primal, una obra bastante interesante, la cual también, no sé si actualmente se podrá encontrar, pero puede ser de curiosidad para los coleccionistas y amantes del escritor. Por su parte, la editorial Eclipse Comics comenzó a publicar una serie de adaptaciones literarias, como The Tapping of the Bang, desarrollada en 5 números en 1989 y 1992. Se tomaron su tiempo, ¿eh? De Jackal and Jeep, ya, del 91, Dread del 92. Dread también actualmente hay alguna versión en película, así que ojo, si la quieren ver por ahí, ya. Estas portadas, por ejemplo, ya empiezan a tener pesos pesados dentro de la ilustración. Ya hemos visto a John Bolton, por ejemplo, irán a aparecer de repente otros ilustradores y se irán uniendo otros como el mismo Alex Ross a medida que esto va avanzando. Revelation de 1992, El hijo del celuloide de 1993, La vida o la muerte de 1993, Ranger Rex también son parte de los trabajos que nosotros vamos a empezar a ver por parte de Breaker y que son mucho más pictóricos y un agrado visualmente de ver. Las historias son bastante buenas y fieles muchas veces a los relatos originales, así que una buena adaptación, así que totalmente recomendable como alguna historia bastante ¿cómo podríamos llamar? Originales, ¿ah? Así que directamente realizadas para el papel. Estos cómics, que son de carácter más pictórico, realizados por dibujantes, como ya dije, una talla de John Bolton, Tim Conrad, Héctor Gómez y muchos más, los podemos aquí ver una pequeña muestra de este trabajo, que son preciosos. A mí en lo personal me encantan, no sé a ustedes si les gusta o no, pero se aleja del cómic tradicional y no por ofender a nadie, pero como un poquito más de mal gusto que habían tomado los últimos cómics de Marvel y lo volvemos a elevar a una categoría mucho más elevada estéticamente y artísticamente. Avancemos, chiquillos. Nightbreak directamente. Y ya estamos viendo La Noche de los Muertos Vivientes, pero en Londres. Esta fue publicada en dos números por Pancato Book en 1993. Historieta que nos muestra la otra cara de la invasión de zombies de la película de George Romero, pero desde el punto de vista británico. Al ser sitiado el palacio de Buckingham por los muertos, la reina junto a los suyos intentan sobrevivir a como dé lugar. Un delirante historia de Clive Barker, escrita por Steve Nils e ilustrada por Carlos Castro. Bastante bueno. Yo tuve la oportunidad de ver esta versión. No, la pude ojear. Ya, en la versión en inglés, ya. Bastante interesante. Hay algunas viñetas con fotografías quemadas. Principalmente, por ejemplo, de la boda de Carlos con Diana. Y empieza a crearse esta cruza de estilos bastante bizarro en blanco y negro para tratar de empatizar con lo que nos mostró George Romero en la década de los 60. Yo diría que inclusive es más fuerte que la es mucho más fuerte a minutos que las propias películas de Mr. Romero. Así que totalmente recomendable La Noche de los Muertos Vivientes. Londres, así que eso. Por ahí se había mencionado que había la idea de hacer otras adaptaciones en otros países, en otras partes, pero parece que simplemente fue un volador de luces, porque nunca más volví a escuchar eso. Así que, porque hay que recordar que en el año 2000 aproximadamente, mucha información que llegaba como que no era realmente de primera fuente. Había muchas cosas que se inventaba para vender periódicos, mantener contenta al fan, etcétera, etcétera. Pero hoy en día
tenemos la posibilidad de tener la información al instante y aquí vemos que es bastante distinto. A ver qué nos dice por acá Tom. Sí, justamente. ¿Cuánto se llama? Están súper buenos. Sí, justamente. Están muy buenos los cómics, como tú dices. Y yo tengo unos Hellraiser que aún no lo leo. Hay que preguntarse a leerlo, amigo mío. Ya. Ya. Sigamos con esta presentación. Entonces, acá digamos una cosa más tierna, por llamarlo de cierta manera, el ladrón de los días. En 2005, Gabriel Hernández Hualta comienza a ilustrar una serie de historietas basadas en los libros de Barker, comenzando por The Thief on the Way, libro para niños, que sería adaptada en una película animada, originalmente para Paramount, pero que no llegó a ningún lado. Algo pasó, yo creo que es, le tienen que haber dado chusto pensar que era Cliff Barker que estaba detrás de todo esto. Así que directamente esto se transforma en un guión para cómic por Mr. Chris Oprisco y fue editado por IDB Publisher. Así es bastante interesante y bonito el trabajo artístico que tiene ese tono muy cálido, de un tono más infantil, sin dejar de lado los colores ocres, sangrientos, típicos en las obras de Barker. Así que es muy, muy interesante, recomendable para la gente que lo pueda ver, este tipo de obra. Y como les digo, a diferencia del otro, a pesar que el estilo de dibujo es diferente, ya es más rupturista, más experimental, no molesta tanto como lo que habíamos visto anteriormente en Marvel con el Barkerverse. Ya. Acá ya vamos viendo El Gran Espectáculo Secreto. En 2006 se publica este cómic donde Chris Rayard se encargaría de adaptar la novela en 12 números, ¿ya? Irónicamente, el cómic es superior a la novela, pero Barker no solo se conforma con su adaptación, también desarrolla un cómic en conjunto con Rob Hambrin en 2009, ¿ya? Este es bastante interesante, esta obra directamente llamada El Gran Espectáculo Secreto. El Gran Espectáculo Secreto, que es este librote que se los voy a mostrar aquí, que realmente... Miren, El Gran Espectáculo Secreto. Son 500 páginas de esta novela. Como les digo, yo la compré esperanzado que fuera un buen trabajo de Barker, pero realmente no me convencen sus historias largas, a diferencia de las historias cortas que son maravillosas. Pero bueno, así que es totalmente distinto. Irónicamente, amigos míos, el cómic es mejor que la novela. Está muy bien interpretado, está muy bien llevado a puerto y totalmente recomendable. Así que eso, ya. En 2009 llega esta historieta de 32 páginas escrita por el propio Barker con Chris Maffete, ilustrada por Gabriel Rodríguez, una interesante cruza de historieta tradicional 3D, es decir, se deben usar lentes especiales para poder leer ciertas páginas. Como bonus track, este número cuenta con bocetos y notas del propio Barker. Acá yo puse dos macro viñetas, que hablamos de planchas de cómic o páginas de cómic, como ustedes quieran llamarla, donde podemos ver al centro estas imágenes distorsionadas, es cuando tú tenías que ponerte los famosos lentes en 3D para ver cómo salían los personajes hacia afuera, ¿no? Los típicos lentes rojo y azul que todo el mundo conoce, ¿ya? Y al lado ya la viñeta tradicional sin ningún efectillo, así que para que tengan la comparación entre uno y otro. Así que es bastante interesante este trabajo. Así que eso. Bueno. Barker se refirió a esto de la siguiente manera en una entrevista. Así que leo sus palabras textuales. Siempre he sentido que los cómics como un medio se encuentran todavía en una etapa relativamente temprana de su desarrollo. Hay tantos caminos aún que no se han tomado. Se trata de un medio que puede permitirse el lujo
de correr riesgo y estamos tomándolos. Esto es, en más de un sentido, un proyecto de sueño. En mi primera oportunidad para coproducir con mi mejor amigo Rob Humphries en una historia que realmente toca nuestros intereses compartidos en el poder de las alucinaciones y visiones. También me llevo junto con Chris Montefe, que sin duda será una parte de mi vida creativa durante muchos años para venir si tengo algo que decir en la materia. Debo añadir que el arte de Gabriel, el color de Jaff y el talento increíble de alucinantes de Roy Som está cumpliendo mi sueño en Seduce por completo. Así que ya lo saben, bastante recomendable por el propio autor, que quedó bastante conforme con este trabajo. Matt Gannon, editor en jefe de Boon Studio, ¿ya? Él trabajaba originalmente en una tienda de cómics, así que chiquillos, no pierdan la oportunidad si ustedes trabajan envolviendo cómics, vendiendo y soportando a los pesados los clientes. No tengo amigos que trabajan en tiendas y dicen que realmente hay que soportar mucho, pero bueno, pueden terminar siendo algún editor en jefe de algún gran estudio editorial, así que ya lo saben. Ya. Como les digo, Clip era cliente habitual en este lugar, en esta librería donde Matt trabajaba, y ambos se tornaban a conversar largamente sobre historietas, demostrando ser un gran conocedor del tema por parte de Barker. Con el paso del tiempo, se reencontraron en el editorial Boom Studio, donde se preparaba la continuación oficial de Hellraiser. Aquí vamos a ver algo bastante interesante a continuación, que va a pasar con el universo de Clive Barker, ¿ya? A diferencia de la versión impresa de Epic Comics, donde existían historias paralelas dentro del Barkerverse, no correspondían a la continuidad real de Hellraiser. El autor solo había escrito The Hellbound Head y dirigió el filme basado en este último, no teniendo injerencia alguna a partir del segundo film y todas sus continuaciones. Con Barker a la cabeza, secundado por Chris Montefe, Brando Self, Anthony DiFlani, mientras en los lápices tenemos a Leonardo Maco, Janusz Orden, Stephen Thompson, Jesús Gervas, Ibran Robertson y Tom García, entre otros, crean una mitología finalmente más completa del universo de Hellraiser. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos decir de todo esto? A ver, chiquillos, detengámonos aquí un poquito. Aunque Clip Barker dice en más de una oportunidad que esta nueva colección por parte de Boon Studio va a ir directamente de la mano con sus dos obras que él realizó, tanto la novela como la película original de 1987, ¿ya? Pero él mismo se termina pisando la cola porque empieza a incluir ciertos elementos y menciona sucesos que suceden en la saga completa de Hellraiser, ¿ah? Cinematográfico me refiero, ¿ya? Entonces, descubrimos que existe más artilugios para entrar a este inframundo. Ya no solo está la caja de Leprechaun, como se le llama, sino también existen otros juguetes realizados por un juguetero que es mencionado en una de las tantas películas. Y él empieza a ver qué otras posibilidades tenemos para desarrollar estas entradas. Tenemos desde carruseles, caballitos de madera, cajas de música, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante interesante su propuesta, ¿ya? Algunos quedaron muy descolocados cuando en la última versión cinematográfica de Hellraiser vemos una mujer tomar el puesto de Pinhead, ¿ya? Cuando yo supe esto, honestamente pensé que de cierta manera se nutría directamente del cómic, porque existe una razón para que ahora
el sacerdote supremo sea mujer, ¿ya? A ver, la historia retoma el hilo varios años después con Christy Cotton, la protagonista de tanto de la novela como de las películas, ¿ya? La sobreviviente de los cenobitas, quien ha creado un grupo de hombres y mujeres que van en busca de las cajas, porque hay más de una, también conocida como de la caja de los lamentos, la configuración de los lamentos, o Leversham, ¿ya? Para destruirlas. El equipo descubre que en el camino que existen otros artefactos para entrar a los dominios de Leviatán, como ya les comenté, ¿ya? Este grupo de guerrilleros que arma Christie para encontrar las cajas y destruirlas y no se puedan ingresar al infierno, son muchos personajes que aparecen en el resto de las películas y que al final conforman este pequeño grupo de asalto que van en esta cruzada por parte de Christie, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que pasa? Por otra parte, Pinhead desea volver a ser Elliot Spencer, el humano quien está detrás del sumo sacerdote del infierno. Leviathan hace este trato con la condición que encuentre a alguien que lo reemplaza en su tarea. Para retomar la historia a partir del relato original y del primer filme, la historia toma, irónicamente, muchos elementos, como ya les dije, de las películas anteriores, ¿ya? A ver. En cierta manera, Pinhead ya está harteado. No ve que puedan existir nuevas formas de tortura, castigo, se repite lo mismo una y otra vez. Como que ha perdido el amor por su trabajo. Llega a un acuerdo con Leviathan, porque hay que recordar que Leviathan es esta entidad suprema que maneja estos laberintos infernales, porque no tienen nada que ver con el infierno judeo-cristiano o algún infierno chino o de cualquier de otra índole. Este es un infierno totalmente apegado a las bases creadas por Barker, ¿ya? Entonces, Leviathan llega a un acuerdo con Pinhead y le dice, sí, de acuerdo, tú vas a ser libre siempre y cuando encuentras a alguien que me pueda sustituir. Muy astuto, Pinhead dice que tiene a quien corromper para transformarla en su sucesor. Y se acerca a Christie y hacen un trato para que ella sea la nueva regente del infierno. La intención de Christie es que una vez que ella sea la nueva regente, va a destruir desde adentro, de cierta manera, esta organización demoníaca y terminar con todo esto, con estos lamentos, destrozos, perjudiciales, como ustedes quieran llamar, que ha sido durante milenios que ha existido esto. Entonces ella quiere borrar todo esto desde la misma semilla, desde el interior de todo esto. Pero lo que Christie no tenía presupuestado es que realmente iba a ser sucedida, ¿cuál se llama? Seducida, esa es la palabra, seducida por el lado oscuro y se transforma oficialmente en un Pinhead mucho más malo que el original. Esa es la historia. Mientras su grupo de rebeldes tratan de llegar a ella, tratar de convencerla que vuelva a ser la chica juiciosa que estaba contra este infierno, y empieza a transformarse en una verdadera batalla. Lo que no sabemos, simplemente no es por dar spoiler, pero la intención realmente de Elliot Spencer es crear su propio infierno, con sus propias ideas, sus propias bases y sus propias reglas. ¿Dónde? En todo el planeta Tierra. Haciéndole una jugada magistral al Leviatán que no se la esperaba. Así que es bastante interesante esta propuesta. Véanla, léanla, disfrútenla, pero que lamentablemente dentro de esta continuación oficial, la última película no tiene nada, nada, nada que ver. Lamentablemente. Ya.
La cronología publicada hasta el momento de Hellraiser son 20 capítulos entre 2011 y 2012, seguida por una recopilación de lo publicado por Epic Comics. Acá la estamos viendo como Hellraiser Masterpiece en 2011, Hellraiser de Rod Bellons con 4 números, Hellraiser Dark Watch ya 12 números entre 2013 y 2014, para finalizar con Hellraiser Bestiary de 6 números en el 2014 y 2015. Irónicamente, chiquillos, tenemos aquí también otras publicaciones, por esta que tenemos acá en el centro, que es Clive Barker Collection, como lo mejor de Hellraiser, donde tenemos nada menos que a grandes, grandes, grandes como Alex Ross, entre otros. Así que eso. En 2013, Clive Barker ya escribe una historia original para Boom Studio que se llama Next Testament, o el próximo testamento, en un conjunto con Mark Miller, ¿ya? Con Heavy Jack en los dibujos, que narra la historia de un empresario que ha decidido dejar todo para encontrarse a sí mismo. Se propone atravesar el desierto, donde se topa con el Witch, quien afirma ser el dios del Viejo Testamento. Ambos emprenderán un recorrido por el mundo. Muy pronto el hombre descubrirá las verdaderas intenciones de su compañero de viaje, que no es otra, nada gratificante. Este cómic yo recuerdo que lo alcancé a leer digitalmente, porque en papel me fue imposible conseguirlo. Entonces, agradezco a algunos grupos que lo tradujeron por ahí, pero lamentablemente lo perdí. Encontré que por lo menos como propuesta era bastante interesante. Y lo que encontré que era maravilloso eran las portadas. Las portadas eran increíbles. Nada, nada, nada que decir, amigos míos. ¿Ya? Clive Barker, como les digo, es un artista totalmente completo, fuera de serie. Que él realiza sus propias pinturas, sus propios conceptos de arte. Ha tenido exposiciones. Ha hecho de todo en la vida y a todo le ha ido bastante bien. Acá estamos viendo tres de sus trabajos pictóricos que son bastante interesantes, perturbador a ratos y a momentos, que no dejan indiferente a nadie. Esto lo podemos encontrar en un libro que se llama Clive Barker, Visiones entre el cielo y el infierno. Así que totalmente recomendable, amigos míos. Así que eso es para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que ha sido esto, como un resumen, ¿ah?, del trabajo de Mr. Barker a través del tiempo. Así que preguntas, consultas, háganla con toda confianza, chiquillos. Así que no hay problema. Sí, son bastantes publicaciones. Es más, Tom, yo estuve buscando si había más trabajo reciente de él, porque le encanta esto, y no encontré más. Esto es como lo que hay. No sé en qué estará en este minuto Mr. Barker, así que esperemos que nos sorprenda próximamente con más cositas como esta. Pero bueno, chiquillos, con respecto, antes de pasar a la pregunta de nuestro querido Tom, les recuerdo que Anisora Festival va este 19 de octubre, ¿ya? Intérpretes originales de Pokémon en este concierto, donde tendremos a Jade, Rodrigo Sea, a Antares Anime, Canto, Los Fabulosos Casi Adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en el Teatro Cariola. Punto Ticketmaster encuentran las entradas. Y el próximo sábado, como les digo, perdón, el próximo lunes, vamos a estar con una entrevista exclusiva con Aarón Rubilar, que es el gestor de esta actividad, y vamos a hablar un poquito más largo y tendido de qué se va a tratar este primer festival que se va a realizar, y que nosotros vamos a estarlo cubriendo, por supuesto, para llevarles nuestras impresiones de este mundo de la
animación ñoñística. Así que eso. Y también les recordamos que AE Barbería, de nuestro querido amigo Ángel Esquerra. Ángel Esquerra está para tomarte el cabello de especialidad tercera edad y TEA. Él te va directamente a atender a tu casa. Para eso tienes que contactarlo al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir a través de su Instagram AE Barbería. Si tú no quieres que Ángel de cierta manera vaya a tu casa, concierte una cita en su local comercial, al mismo número, al más 569-7938-2377. No dejes de visitarlo. Y recuerda, tenemos concurso en LDP Magazine. Una vida encantadora. Gánate este ejemplar de Alicia Fenix. Solo debes compartir este aviso en tus redes sociales. Seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine. Ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción. Y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? Tus respuestas a nuestro correo ldpenvivo@gmail.com. Ojo, que ya está arriba también de nuestro canal el segundo conversatorio de mujeres escritoras, creadoras chilenas. Pero nos interesa que nos den los nombres de los participantes del primer conversatorio. Así que ya lo saben. Y este jueves 26 a las 18:30 horas vamos a estar junto a Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta conversando sobre Nosotros los Celnac, su última publicación realizada, la cual ustedes ya la pueden conseguir en algunas librerías o en algunos otros canales como Busca Libre, por supuesto. Y estarán estos autores conversando, firmando, y esperemos que puedan vender alguna cosita también de manera solapadamente para los asistentes. Así que ya lo saben, este conversatorio 2024 de LDP Magazine cierra el mes de septiembre con esta obra nacional. Así que todos invitados a la Biblioteca Municipal de Providencia, Providencia 1590. La entrada totalmente gratuita. Así que ya lo saben, amigos míos. Y vamos con la pregunta de nuestro amigo. Con respecto a la pregunta que hizo, los cenobitas no existen, pero sí los sadomasoquistas. A ver, amigo mío, los cenobitas sí existen. Es un culto religioso muy antiguo, ¿eh?, que ellos adoraban de una manera totalmente distinta a Dios, se me llama de manera, los cuales ellos estaban encerrados prácticamente en unas torres. Inclusive hubo muy mala información en su minuto, que salieron en algunas revistas publicadas, en las cuales decía que ellos para adorar torturaban, masacraban y destripaban prácticamente para alabar al de arriba. Pero con el tiempo empezamos a buscar, sí, efectivamente los cenobitas existen, y era un culto religioso muy no muy tranquilo, pero muy secreto, muy encerrado en sí mismo, no salía, tenían sus propios cultivos, sus propios lugares, era muy, pero muy, muy, muy raro verla. Esto era justamente en Europa, así que ya lo saben, amigos míos, los cenobitas sí existieron y eran parte, con chama, de esta fantasía que toma Cliff Barker para transformarlo en los sacerdotes del infierno. Así que no confundamos una cosa con otra, pero realmente ellos sí existen. Así que eso. Ya, amigos míos, un abrazo. Esperemos que nuestra querida Josie Alburquerque haya solucionado su problema de electricidad, aunque no creo que, si no, digo que como sea, se colgaba al programa, pero por lo que vemos, no ha pasado nada. Y mañana, amigos míos, sí, mañana sí, directamente, vamos a hablar sobre literatura nacional y autores. Para eso, Ingrid Guzmán, junto al escritor Armando Roseló, nos van a hacer un catastro de lo último escrito en Chile de diferentes autores dentro del género nacional fantástico. Así que todos invitados a la misma hora, a las 20:30. Horas. Así que sin más, amigos míos, un gusto estar con ustedes. Se les quiere, como saben. Y si tienen alguna propuesta, alguna idea, algún tema que quieran que tratemos, ya lo saben, se comunican con nosotros a LDP Magazine en vivo y nos pueden hacer una propuesta directamente de todo esto. Así que sin más, amigos míos, nos estamos despidiendo
Y esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Gracias, José. Muy interesante información, sí. Un abrazo. Pretendemos de llegar con un poquito de cultura del mundo de las viñetas, que son los que nos encanta proyectar. Y como les digo, el próximo martes regresa Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, para hablar seguramente de otro tema interesante. Y prepárense, porque tenemos grandes invitados a partir de mediados del próximo mes. Así que vamos a hacer un encuentro de grandes dibujantes antiguos de la vieja ola que van a estar con nosotros conversando y hablando de su historia y lo que hicieron a nivel profesional. Y más de alguna anécdota nos van a contar. Así que, amigos míos, nos vemos. Esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que regresa el próximo martes a las 20:30 horas. Se les quiere. Chau.